Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa El Vaso, aquí por TeleB1, nuestro canal. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, y también salimos por Canal Santa María. Bueno, en principio quiero agradecer, vos sabés que pasan tantas cosas, y uno generalmente es el reflejo de lo que tiene adentro. Entonces hay cositas que nos van como apachuchando un poco. Pero para eso yo tengo a mi doctor, al doctor Fernando Felice, que nos hace un par de mimos en la cara para que salgamos lindas o tratemos de salir lo más linda posible. Eso por un lado, muchísimas gracias, doctor Felice. Va a aparecer en pantalla el Instagram del doctor, doctor Felice F. Miren la foto, pues está bárbaro y aparte es un doctor que viaja a todo el mundo. Está en Colombia, está en Costa Rica, está en El Salvador, en Estados Unidos, va para todos lados. Te lo podés tuitear, llamar por WhatsApp y te conectas con él. Muchísimas gracias, doctor Fernando Felice. Por otro lado, el 10 de diciembre, ahora faltan nada, falta una semana, dos semanas aproximadamente, llega nuevamente a Argentina Marino Restrepo. Vamos a estar hablando de todo lo que acontece en nuestro país y en el mundo en realidad, porque esta debacle de moral y de virtudes es un mal que acecha al mundo, no solo a nuestro país. Va a estar en la Iglesia de Guadalupe y para eso podés llamar al WhatsApp que aparece en pantalla, que es el 15 30 10 90 68, y te inscribís para el retiro que vamos a realizar el 10 de diciembre. Y también algo muy importante, estamos haciendo el rosario vía WhatsApp. Nos unimos de todos los países del mundo y vamos rezando, hacemos grupos y vamos rezando el rosario al mismo tiempo, obviamente con las diferencias horarias, pero juntos. Y esto es muy importante, a pie de pantalla va a aparecer también el teléfono al cual te podés unir a rezar con nosotros. Yo te lo voy a decir de todas formas, es el 549-351-278-4364. El teléfono es de Luciano Posadas, que es el fundador de Rosarios vía WhatsApp. Estamos en una época donde necesitamos muchísima oración. Lo único que va a salvar al mundo es el orar y el ayunar, el ponernos bajo el manto de María, como dijo la Virgen de Fátima, que en todos los mensajes hay que orar, orar y orar para que se pueda pisar la cabeza de la serpiente. Recordá que todo lo que pasa en el mundo hoy son espíritus, estamos luchando contra el espíritu del mal, y que los humanos se valen de los humanos que han torcido su conciencia. El mal se vale de estos humanos para hacer la debacle que está causando en el mundo entero. Pero así como está la parte que no es bella, está la parte que es bella. Y la oración hace milagros, y el deporte y la sanidad del deporte también. Y esto vamos a hablar en el día de hoy en nuestro programa, aquí en TeleB1 en El Vaso. Es, ¿cómo explicarte? Es el saber que podemos empezar nuevamente, siempre. No importa la edad que tengas y hayas hecho lo que hayas hecho. La oración y la sanidad del deporte te lo permite. Y esto nos lo cuentan el presidente de Espartanos, de los Espartanos, y uno de los chicos que ha salido en libertad porque la oración lo cambió. Tengo el gustazo de hoy entrevistar al señor Emiliano Garrido, que es uno de los chicos que ha salido y está en libertad, y al señor presidente de Fundación Los Espartanos, Damián Donelli. Muchas gracias, Damián, por venir. Por favor. Después de tanto hablar, te fuiste a Japón, te fuiste para acá. Sí. Estamos juntos. Así es. Pudiendo hablar. Bienvenido, señor Damián. Gracias. ¿Qué? Bueno, muy bien, muy bien. Contame, bueno, acá estamos. Contame, ¿qué significa Espartanos? ¿Qué significa? ¿Cuándo empezó? ¿Qué hacen? Bueno, esto empezó en el 2009, van a ser 10 años, son 10 años ya. De la mano de Coco Derigo, su fundador original, que él como abogado penalista, bueno, tenía muchos amigos y uno de sus amigos le pedía conocer una cárcel. Uh-huh. Él era abogado penalista y nunca había ido a una cárcel. Trabajaba en tribunales y estaba acostumbrado a redactar oficios, veía a la gente que pasaba por ahí y que probablemente terminaba en la cárcel, pero nunca había visitado una. Y no sabía cómo sacárselo de encima. Entonces la única forma que encontró de sacárselo de encima es yendo a una cárcel. Cuando llegó a la cárcel, entró y lo que vio no le gustó nada. Y dijo, esto es horrible. Vidrios rotos, una pelota pinchada, gente
totalmente desmoralizada. Muy feo todo y dijo, bueno, me gustaría hacer algo. Pero no sabía qué hacer. Y en su vida el rugby fue algo muy importante que lo ayudó muchísimo a conseguir amigos, lo educó en valores. Él considera que el rugby hizo muchísimo en su vida y dijo, voy a empezar a enseñar a rugby. Entonces le dijo a la persona esta, que lo había insistido tanto en ir, si estaría de acuerdo en seguir yendo para enseñar rugby a los que estaban privados de su libertad. Y este le dijo que no. El amigo, no. El amigo le dijo que marcha, no. Marcha atrás. Dijo, no, yo quería conocer la cárcel, chao. Entonces, pero Coco quedó enganchado. Entonces, después se consiguió un amigo, un rugbyer. Coco es bastante bajito, se consiguió el más grandote del equipo, que lo acompañe. Y así fue como llegó por primera vez a enseñar rugby, ¿no? Entonces, habló con el director del penal, y el director del penal le empezó a poner trabas de todo tipo. Bueno, tenés que redactar una nota. Bueno, dame una viroma y un lápiz y redactó la nota ahí, enfrente, claro, se la dio. Hay que ser expeditivo, sí. ¿Qué más hay que hacer? Hoy es el día, hay que hacer las cosas hoy, ahora, ¿no? Así empezó. Sí. Y pero el rugby es muy violento, acá no va a andar, qué sé yo. Bueno, déjame ver a mí si va a andar o no. Y entonces le insistió y a todas las trabas que le ponían, él le encontraba una solución y redoblaba. Así es Coco y sigue siendo él así hoy. Bueno, dijo, bueno, mira, el director del penal dijo, estos son 12 pabellones, está desde el más tranquilo hasta el más complicado de los pabellones. En el más tranquilo están los evangelistas, están en oración, hacen ayuno, son muy disciplinados, es un pabellón muy tranquilo. Y después va creciendo en complejidad, es una cárcel de máxima seguridad. Y en el pabellón 12 hay un apuñalado por semana, se incendian los colchones, hay una indisciplina tremenda y una violencia brutal. Entonces, le dijo, bueno, empecemos con los evangelistas. Claro, primer piso, donde estaban los evangelistas, que eran más tranquilos. El primer pabellón, sí. Así que bueno, Coco fue a la cancha con su amigo el grandote, y mientras estaban esperando que traigan gente del evangelista... Claro, que muchos, porque hay cuántas celdas hay por cada piso, Damián, aproximadamente. No, él es Emiliano. Emiliano, Damián, ya me lo confundí los nombres. 16. Entonces imagínate vos, 16, y en cada celda cuántas personas. Cuatro personas. Cuatro, o sea, tenían que bajar de un piso un montón de personas, es lo que esperaba Coco. Coco esperaba, que vinieran algunos, que sí. Fueron con una pelota de rugby, vestidos con pantalón corto, qué sé yo. Pero mientras estaban esperando, había tres muchachos pateando una pelota pinchada de fútbol sin nada que hacer y lo empezaron a dialogar. ¿Y ustedes a qué vienen acá? No, rugby. ¿Y eso qué es? No, ni conocían el deporte. Che, parece interesante. Entonces estos tres fueron a buscar a 10 más. Eran del pabellón 12, del más violento. Del más violento. Y de los evangelistas vino uno solo. ¿Y qué hizo Coco cuando vio venir? Uno solo de los tranquilitos y el resto de los bravos. Bueno, el único que tenía más miedo que Coco era el evangelista, porque el evangelista y los del 12... No se llevan bien. Se llevaban pésimo. Entonces dijo, el que tenía más miedo era el evangelista, pobre. Y Coco dijo, bueno, el grandote se va a ocupar de tres o cuatro, el amigo del grandote, y yo correré hasta cansarme. Y hasta que lo tome uno de los bravucones. Exacto, pero bueno. Y así empieza. Se pararon ahí, les explicaron un poquito y dijeron, bueno, a correr. Dio la orden y se quedaron todos mirándolo. Coco mide 1,50 m. ¡A correr!, gritó. Y salieron todos corriendo y obedecieron. Claro, como en el rugby, ¿no? Que tenés que darle la voz imperativa, sí, de marcha, de andar. Sí, así fue como y empezó. Y así empezó todo. ¿Y qué días juegan al rugby y qué días? ¿Y cómo empieza? A mí me interesa esto. ¿Cómo empieza lo tuyo? La parte de la oración. El rosario. ¿Cuándo empiezan a rosar? Perdón que te interrumpa. Vamos contigo, Emiliano. ¿Vos estabas en esa primera etapa cuando Coco inicia todo esto que es los espartanos, esta fundación maravillosa? No, yo estuve en la primera etapa de Damián, con el rosario. Ah, con el rosario. ¿Y cuándo nace el rosario, Damián? Bueno, es un cuento... El rezo del rosario en las cárceles. Ahí estamos viendo, mirá, sí, como las fotos de los chicos cuando rezan el... A ver si están los chicos cuando rezan el rosario, que es muy lindo, mirá. Ah, son un equipazo, chicos, ¿eh? Este es un solo pabellón. Ah, ah. Esto,
Este es un pabellón que ahora es el pabellón 11. El rugby empezó en el pabellón 8. Y el Rosario también empezó en el pabellón 8. Mirá qué lindo. En el... acá se lo ve a Emiliano, que está acá sentado al lado mío, tacleando con una de las figuras más importantes del rugby. El de Vincha Blanca sos vos, Emiliano, sí. ¿No? Sí. Ahí lo taclea Felipe Contepomi. Felipe Contepomi, exactamente. Felipe Contepomi. Que... capitán y destacadísimo jugador de los Pumas. Mirá qué copado los chicos. O sea que ustedes salen a jugar, sí, salen del penal a jugar. Ahí estaba privado de mi libertad. Ahí estaba privado de mi libertad y fuimos a jugar al club Newman. ¿Y usted está en el penal? ¿Estabas en el penal San Martín? Sí, estaba en el penal San Martín en ese momento. Uh-huh. Contá cómo eran las salidas, qué significaban las salidas esas. Sí, era algo muy, muy loco, ¿no? Porque estar privado de tu libertad y poder salir a una cancha de pasto, porque la que teníamos en ese momento era de Tosca. Sí. Y que tu familia te vea, ¿no? Afuera de una cárcel, que puedas ver a tu hijo, jugar un rato con tu hijo también, ¿no? Y aparte del fallo de confianza que el jugador te da también, son muchas emociones que se... Y nada, cuando estábamos a la mañana, ya la noche anterior, los espartanos se ponían en crema, se cortaban el pelo y digo, pero vamos a jugar al rugby. Se tuñaban todos los espartanos. Se tuñaban todos para ir a jugar al rugby. Para ir a jugar al rugby. Pero no será porque iban a ver a sus esposas, a sus hijos, para que le vean bien. Sí. Querían... Chicos, ¿y ustedes qué sentían, no? Porque de golpe... llega este manantial, este aire fresco que los deja salir a jugar, que pueden ver. ¿Y ustedes no sentían en ningún momento esa tentación de decirme fugo ahora que...? No, por el respeto a la gente de la calle, ¿no? Nosotros teníamos la gente de la calle. Claro, nosotros cuando ellos estábamos ahí, hasta hoy se le dice que la gente de la calle lo que van a visitar, ¿no? La verdad que dejaban su tiempo, su familia, su trabajo y iban a la cárcel a ocuparse ustedes. Al seance, al lado de la basura, a la puerta de una cárcel, a vernos nosotros y a enseñarnos a ver con los ojos que ven de ellos la segunda oportunidad, ¿no? Muchos de los voluntarios fueron víctimas de asaltos violentos, ¿no? Damián, el negro Mendizábal, y hoy en día son los grandes impulsores de toda esta locura que es Espartanos, ¿no? O sea que cuando ellos iban a tratar de ayudarlos ustedes, algunos de los compañeros suyos intentaron robarles agredirles. ¿Por qué decís? En la vida normal, ellas fueron víctimas de asalto y sin embargo fueron a la cárcel. Y Damián, bueno, fue el que llevó la cuota espiritual, ¿no? Que por algo no se entiende por qué Espartano es tan grande hoy en día, ¿no? Pienso que es porque está en todo mano de Dios y de la Virgen, ¿no? ¿Y cómo fue para vos eso de empezar? ¿Rezabas antes? ¿Sos católico? No, ¿eras católico? Mi familia es cristiana. Ajá. Yo no creía en la Virgen, siempre creí en Dios. Y nada, Damián iba con facturas y yo me comía todas las facturas y después me iba a la celda de vuelta. Ahí están las fotos de algunos de ustedes, mira. Te ibas a la celda y ¿qué hacían? Y quedábamos... A dormir la mona, ¿no? Y quedábamos dos o tres nomás por respeto a la gente de la calle rezando el misterio. Pero nada, después Damián empezaba a pedir por su hijo enfermo o el negro por su hijo que estaba muerto y nos dimos cuenta que tenían... los mismos problemas que nosotros, ¿no? Uh-huh. Y se empezaron a volcar ellos espiritualmente y nos dieron la confianza de que nosotros también nos empezamos a sacar todas las capas de pudrición que teníamos de nuestra vida, maltrato, de abuso, ¿no? De padre borracho, de madre golpeadora y así nos fuimos limpiando, ¿no? Fuimos sacando todo lo malo que estaba dentro de nosotros y nada, yo después un día íbamos a salir a jugar afuera y el enano Santi, que era uno de los pibes que vivía conmigo, se largó a llover y la policía por miedo a fuga no nos sacaba. Y entonces el enano Santi agarró la Virgen y se puso a rezar en un costado y yo pasaba y decía, este boludo se quiere hacer ver adelante de todos nosotros. ¿Para qué? Si estamos nosotros nomás. Y bueno, en eso salgo al patio y sale el sol para de llover y era una lluvia fuerte. Sale el sol y viene la policía y dice, muchachos, salen. Así que bueno, un poroto a la Virgen, ¿no? Y aparte a tu amigo que decía que estaba rezando, amigo, ¿no? Sí, sí. Así la que fe. Bueno, la fe. Y bueno, ¿y cuándo comenzaste vos? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que nuestra madre, la Virgen María, hace milagros en ese momento? En ese momento me...
Y ahí sucumbiste a su amor. Me hice amigo de la Virgen. Como era amigo de Cristo, me hice amigo de la Virgen. ¿Y le empezaste a pedir cosas a la Virgen? O sea, le empezaste a hablar, viste cuando uno reza, sí. Reza mentalmente, ¿no? Y en el rosario de los viernes se vive un rosario muy fuerte, ¿no? De pibes que están privados de su libertad y piden por la gente que está durmiendo en la calle, ¿no? O por la gente que no tiene para comer. Y la verdad que es algo que me llegaba mucho por un día más de vida, ¿no? Porque uno en lo cotidiano no agradece a Dios por un día más de vida, ¿no? Y uno no sabe cuándo nos vamos, ¿no? Y bueno, y el agradecer por un día más de vida, la verdad que me llegaba mucho, ¿no? Porque ver que tu vida dentro de una cárcel vale unas zapatillas o... ¿Ustedes por una zapatilla pueden llegar a matarse o por algo que quieren de tu compañero y no sí, te lo dan? Sí. La verdad que las cárceles hoy en día son así, ¿no? Te matan por un par de zapatillas, por un conjunto, por una música. ¿Hay mucha agresión dentro? Sí, pero bueno, con Esparta se está cambiando la mentalidad de los pibes que están privados de su libertad y la mentalidad del servicio penitenciario también, ¿no? Gracias a Dios, sí. Porque el viejo servicio penitenciario... estaba con la ley de divides y reinarás, ¿no? Y nada, si ellos te mataban, mejor para ellos. Y hoy en día los servicios penitenciarios están tratando de ayudar a los pibes a que salgan rehabilitados porque saben que es un bien para toda la sociedad. Exactamente. También. Exactamente. Y para ustedes mismos, porque ustedes somos todos seres humanos. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Y no en defensa, pero hay tantas personas presas que... ¿no? Y tantos otros que realmente son delincuentes de guantes blancos que están libres. Tendríamos que apresar a todos. Te hago una pregunta. ¿Y por qué llegaste vos adentro? ¿Por qué perdiste tu libertad? ¿Qué hiciste? La verdad que mi libertad la perdí cuando tenía 18 años, que murió mi mamá, ¿no? Y quedé preso en una libertad de resentimiento, ¿no? Que estaba en una cárcel de resentimiento con toda mi familia. Y nada, de ahí me fui cada vez haciendo más peligroso, empecé a robar, me fui perfeccionando y llegué a robar al intendente de San Isidro con un grupo comando. ¿Quién era el intendente de San Isidro en ese momento? A Pose, sí. A Pose lo robaste. Y ahí te apresan. Y ahí a las 2 semanas me agarra la brigada de investigación en una villa de San Martín y ahí caí preso. ¿Vivías en la villa? No, ya no vivía en una villa. No. Y Damián, Emiliano, ¿y ahora en qué ahora trabajás? Ahora estás con libertad, rehabilitado, gracias a Dios, a la oración y a la sanidad del deporte. ¿En qué trabajás, Damián? Emiliano, y dale con Damián y Emiliano. Al decir Emiliano. Ahora le cambio, sí. No, bueno, mirá, la verdad que, como decís vos, ¿no? La oración, el rabi, la gente de la calle, pero también fue fundamental mi señora, ¿no? Que me bancó durante todos los años que yo estuve preso, ¿no? Que me llevaba una maquinita afeitada, buscaba para que yo me pueda higienizar, ¿no? La que no me dejó tirado adentro de una cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste adentro? 5 años. ¿Y tu esposa fiel todo el tiempo? Con un sueldo de ama de casa, mantenía a mis 3 hijos y me iba a ver a mí, me llevaba para que yo pueda comer, ¿no? ¿Cómo se llama tu esposa? Anaí, Marilín Silvestre. Ah, miércoles, qué nombre. Bueno, de Garrido. De Garrido, eso sí. Marilín, sí. Vamos a decirle Marilín, bueno. Sí. Hace 2 años nos casamos. Mira qué lindo, te felicito. Un beso grande a Marilín, y mujeraza, aguantar sí. A su marido. Y no, salí hace 4. Sí, tengo 4. Diana, ¿cuánto? Tiara, Lázaro y Nehemías, el más chiquito que tiene. ¿Cuántos dos años? ¿Y el más grande? 14, la nena. Sí, 14. Se vienen los 15. Ah, ¿y están felices de que papá esté afuera? Y ahora se medio rompe. Ahora lo tengo muy, muy ahí, ¿viste? Eso te iba a decir, ahora vos, con toda tu autoridad de haberte rehabilitado, gracias a Dios y al deporte, le implantás orden a los chicos y te sí. Respetan, ¿che? Sí, sí, sí. ¿Y ellos no te siguen a vos, de papá, vos también portate bien? No. Sí. Pero me respetan, van mucho a la iglesia, mis hijas danzan en la iglesia. La verdad que, porque mi señora siempre fue a la iglesia y siempre... Cuando yo no estuve, ella lo siguió llevando a la iglesia y
Por eso te digo que es una madre ejemplar. Ejemplar, viste, ella era la verdadera protagonista. Yo cuando salí de estar preso, se llovía más adentro que afuera en mi casa, ¿entendés? El baño no tenía puerta y ella no me dijo andar a robar, ¿entendés? Nosotros lo que queríamos es que vos estés acá con nosotros. Y la verdad que a muchos pibes no les pasa eso también, ¿viste? Y la verdad que yo estoy agradecido por Dios de no haber puesto a la mujer que me puso en el camino, ¿no? Que Dios te bendiga. La verdad, estás con los ojos lagrimosos, está emocionado. Pero bueno, Emiliano, esas son las cosas que hace Dios, ¿no es cierto? Y los seres humanos, y Dios se vale de estos seres humanos como Damián y como el Coco, que toca sus corazones y ellos van a la ayuda de tantas personas. Y mira vos, hay que ser corajudo, Damián, ¿no? Sí. Y entrar. Lo que es curioso, mientras él relataba esto, yo me acordaba que el Rosario es un rosario meditado, ¿no? Y es un lugar, tardamos 2 horas y media en rezarlo. Los viernes. ¿A qué hora lo rezan? O 3 horas, de 9:30 a 12:30. Pero, ¿de la mañana? Sí. Y da para intercambio de mucha gente hablando, y mucha escucha, entre misterio y misterio, y salen temas. Y me acuerdo una vez, el negro Víctor, ¿verdad? Dijo, nosotros robábamos y decíamos que robábamos para darle comer a nuestros hijos y a nuestras familias. Y ahora estamos todos presos. ¿Nuestras familias se murieron de hambre? No. No. Ellos comieron y se la aguantaron, mientras nosotros estamos acá adentro. Entonces no nos mintamos más, dice. Nosotros no robamos para darle comer a nadie. Nosotros robamos porque queremos robar. Porque queremos lo que no es nuestro. Eso en... Después de dicho por ellos, tiene claro, mucho más autoridad de que dicho por mí, digamos, ¿no? Pero ese es el tipo de enseñanzas que nosotros también vamos recibiendo, ¿no? Esa sabiduría que va brotando de pasar muchos años haciendo esta actividad dentro de la cárcel, ¿no? ¿Y cómo te nace esto del rosario? Porque Coco empezó con el deporte, ¿y vos con el rosario? Bueno, yo provengo de una ¿Hace familia... ¿Hace cuántos años? Coco empezó en el 2009 con exacto, el deporte. ¿Y vos? Hace 6 años y medio, van. El 25 de mayo del 2013. Mira, 25 de mayo. Sí, una fecha patria fue. Ese día... Bueno, mayo, el mes de la Virgen de Fátima. Sí, la correcto. Sí. Coco me llevó engañado a la cárcel a mí. Mi hija tuvo un accidente vial muy serio contra una chica de su misma edad que venían andando en moto. Aparentemente pasó algo, no sé si la chica se quedó dormida porque ya trabajó toda la noche o algo pasó, que se cruzó de carril, un choque de frente en moto muy, muy grave. La chica está muy bien. Yo me hice muy amigo de la familia, nos seguimos viendo, la sigo viendo a la chica y seguimos teniendo contacto. Tuvo un hijo, todo perfecto. Pero en ese momento parecía que se había muerto porque estaba muy mal, un charco de sangre enorme, todo destruido. Y pasa Coco en su auto, llevando a sus hijos al colegio. Baja el vídeo y me dice, no puedo creer, Damián, nos conocíamos. Me dice, dejo a mis hijos en el colegio y te vengo a buscar para ayudarte con los papeles, por eso se abre una causa penal. Y entonces todas las mañanas que dejamos los chicos en el mismo colegio, hablábamos del tema y un día le digo, mira, estoy preocupado con un tema, ¿podemos ir a tomar un café? Me dice, sí, dale, seguime en el auto. Entonces lo sigo en el auto y me lleva a una cárcel. Entonces, y vos no entendías nada, una vez más, no entiendo nada. Me bajo, veo, esto es una cárcel, hay una sucursal de alguna casa de café acá adentro, ¿no? No, yo sé que esto te va a gustar, me dice, mira, enseño a jugar al rugby hace 4 años y hoy les dije a los muchachos que iba a traer un motivador profesional y me falló a último momento. Así que me dio una palmadita en la espalda y me dijo, anda pensando qué les vas a decir a los muchachos. Y así fue como me empujó a rezar. A la cárcel. Mi ingreso a la cárcel. Y ahí cuando llegás y te encontrás, ¿qué decís? Bueno, me encontré con un grupo de 15 muchachos mirándome fijo. Cachete, Diente, Piojo, Liebre, Simpson. Los nombres, sí. Correntino. Correntino, como yo. Sí. Dice que los correntinos somos Correntino y Cuchillero. Dice, bravitos. Bueno, es divino. Se llama Damián, igual que yo. Damián, le mando un saludo. Ahí les hablé un poco de cómo los
el avión con los jugadores de rugby uruguayos que se había caído en la cordillera, claro. Esa era la cárcel de ellos, y cómo el equipo los había sacado de esa cárcel, ¿no? Y que los muros que ustedes ven acá, para ellos eran la cordillera, y todos tenemos muros y todos podemos salir, en tanto y en cuanto nos ayudemos unos a otros. Eso es lo que transmite los valores del rugby. Y eso es lo que tienen que tratar de hacer entre ustedes, ¿no? Bueno, salí del paso, digamos, ¿no? No tuvo nada que ver con el Rosario. Pero después a Coco se le ocurrió hacer un retiro espiritual. Entonces me dice, ¿por qué no haces una charla vos, Damián, ahora que sos motivador profesional? Podés dar una charla. Entonces, muy bien, valiente. Entonces le di una charla sobre el Rosario. Rosario... en mi vida había sido tan importante como el rugby en la vida de Coco. Yo provengo de una familia descendiente de irlandeses, por eso mi apellido es Donnelly, no Donnelly, no es italiano, sino que es irlandés. ¿Y por qué Donnelly? Donnelly. Irlandés. Claro, se pronuncia la D como T. Sí, o con acento en la O, en vez de Donnelly. Donnelly. No importa eso. Pero está bueno saberlo. Pero era muy propio de las familias irlandesas rezar el rosario alrededor de la cama de los padres, ¿no? Y esa costumbre mis padres la heredaron y la siguieron transmitiendo. Y yo era muy chiquito, mi casa era bastante parecida a un pabellón, porque éramos 13 salvajes, ¿no? Pero a la noche, cuando se rezaba el rosario, había una paz que era de otro orden, ¿no? Y le daba sentido a todo el caos que era mi casa, ¿no? En realidad era una casa alegre, pero trato de exagerar un poco. ¿Cómo se llamaba tu madre, que tuvo 13 hijos valientes? Kathleen Donnelly. Kathleen. Y ahí pasaba algo. Todas esas noches yo encontraba una paz de otro orden y era muy chiquito, tenía 6, 7, 8 años y me quedaba siempre impresionado con lo que se lograba después de rezar el rosario, no antes. Antes era acarrear a todo el mundo, todo de mala gana. Pero cuando terminamos de rezar, estábamos todos jugando entre nosotros, había una paz muy linda. Y bueno, eso después lo llevé a mi vida cuando tuve mis 5 hijos, hice lo mismo y noté que pasaba lo mismo. Había una paz muy linda y bueno, después tuve, como dijo Emiliano, un hijo mío, descubrimos una discapacidad muy fuerte y bueno, todas esas oraciones se hicieron presentes en ese momento en que nos enteramos de la noticia de mi hijo y bueno, yo le atribuyo a una paz muy grande que me agarró en ese momento, muy difícil en mi vida, de mi mujer, de mi familia, de mi hijo también, lo atribuyo a todas esas oraciones que se fueron acumulando como una reserva durante tantos años. Te hago un paréntesis. Sí. Primero, la importancia de que los padres enseñen a los hijos a rezar, ¿no? Que es el mejor patrimonio que le puedes dejar a tus hijos. Emiliano, también te lo digo a vos. Es muy importante lo que hizo tu mujer, Marilyn. Y luego lo otro que vos decís, esa paz, ¿no? Esa paz que los niños van adquiriendo y que ellos mismos ya lo van aprendiendo para sus futuros hijos. Sí, exacto. O para enfrentar adversidades también, ¿no? En la actualidad. Es una fuente de paz, ¿no? La oración del rosario es una oración de paz, ¿no? Entonces, di la charla en el retiro a los 40 que sabían que estaban en el pabellón 8, que era donde empezó el rugby, era el pabellón de rugby, y daba por terminada mi intervención, ¿no? Compré 40 libritos de cómo rezar un rosario, 40 decenarios, le di uno a cada uno, y ahí me di cuenta que algunos no sabían ni agarrar el decenario, claro. Algunos no sabían leer ni escribir, otros no entendían para qué era, ¿no? Entonces dije, bueno, el viernes que viene vengo. Vuelvo. Y recemos un rosario, así ya lo pueden hacer, ¿no? Ya lo pueden hacer ustedes después solos. Y bueno, fuimos el viernes siguiente con Coco, llevamos unas facturas, ¿no? Para matizar un poco. Claro. A las facturas vinieron los 40. ¿Y al rosario cuántos? ¿Dos? ¿Tres? Tres. Bueno, tres, mirá, qué lindo, ¿eh? Un número de Jesús, Dios. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Y bueno, con Coco dijimos, evidentemente, esto no va a andar. Al viernes siguiente, 4. Al otro viernes, 5. Bien. Cada vez había más educados y tenían piedad de nosotros. Bueno, hoy te diría que después de 6 años y medio de todos los viernes, sin interrupción, ni en enero, ni en vacaciones, ni en lluvia, ni con granizo, ni con tormenta, jamás hemos suspendido la ida a
los, a los rosarios. Y hoy se reza en esa misma unidad en 6 pabellones, ¿no? A razón de 50, 60 por pabellón. Por pabellón. Más o menos unos 300. Una vez a la semana, todos los viernes, 3 horas. Vamos a ver un video de cuando los chicos están rezando el rosario. Mirá, a ver, vamos a compartirlo. Llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, y también ahora que están los chicos, porque podemos hacer otro programa, podemos, ya hemos terminado este programa el día de hoy, se nos corre el tiempo, pero quedan cosas para enseñar, queda cosas para que la gente vea. La Virgen de Fátima visitó el penal, hay videos muy lindos de ustedes y testimonios de otros tuyo y de otros compañeros que en realidad la audiencia se merece ver, porque esta es la iniciativa que tenemos que tener todos y tenemos que darle otra oportunidad. La última pregunta para terminar este primer programa, pero la próxima semana continuamos con ellos para que ustedes se enteren más y para que vos, que estás ahí adentro del penal y estás privado de tu libertad, te sientas incentivado por Emiliano y por tantos otros, por el Correntino, por el Liebre, ¿por cuánto? ¿Hay? ¿Quién? ¿Quién? El Diente. El diente. Escuchá, Diente, ¿para qué? Para que todos se vean incentivados por ellos, para que puedas vos también salir y estar junto a tu familia, a tu mujer, a tus hijos. Pero vamos a seguir hablando con los chicos. Yo los despido ahora, pero para la audiencia. Nosotros continuamos y la semana próxima esta historia maravillosa de la alegría, de la fe, del milagro de la Virgen, continúa. Damián, vamos a pronunciar tu nombre como es. Damián Tonelli. No, Donnelly. Donnelly. Ah, Donnelly. Como si tuviera acento en la O. Damián Donnelly, muchísimas gracias, que es el presidente de Fundación Espartanos. Y Emiliano Garrido, señor que ha recuperado su libertad, que está feliz con sus hijos y con su mujer, Marilyn. Y su trabajo. Anaí, pero tiene varios nombres. Anaí y Marilyn. Por eso, Anaí y Marilyn, me gustó Marilyn. ¿Y tu trabajo? ¿De qué trabajás, me dijiste? Yo trabajo en el Club Santa Bárbara, en el Parque Inicial de Tigre, Espacios Verdes. Así que nada, estoy ahí en las canchas, siembro, corto el pasto, pinto las canchas, arreglo los barcos. ¿Vieron lo lindo que es? Sí, tengo tarjeta de crédito. ¡Ah, muy bien! Pero bien, che, yo no tengo. ¿Cómo te corre el interés? ¿No te mata? No, igual no la uso mucho. Muy bien. Tranquilo. Disciplinado. Sí. Ahora, ¿qué? Vamos a continuar. Pero la disciplina que te da la oración, ¿cómo te endereza la conciencia, te endereza la vida, te cambia todo para bien? Sí, sí. Es medio complicado cuando salís, ¿viste? Querés tener todo ya, hacer todo, ¿viste? Lo que no pudiste hacer en 5 años. Pero la Virgen te da paciencia. Sí, pero la Virgen te da paciencia, el día a día, el no desesperarte, ¿viste? El estar tranquilo te lleva a poner los pies en la tierra y nada. Y continuar. Se puede. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, a ustedes hasta la próxima semana, pero con eso continuamos para que vos puedas enterarte más de esta historia maravillosa, todo lo que Dios puede, porque la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Para ellos se abrió una puerta, se abrió la puerta a la verdadera vida. Gracias a Dios y a los espartanos y a estas personas de corazón e instrumentos de Dios que velan por las personas que no tienen, que están privados de su libertad. Pero recuerden que siempre se puede volver a empezar. Gracias por estar allí y será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Recordá, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Chao.